Bienvenidos a Latinos al Día, soy Adriana Satan, reportera de Univisión 67. El tema que trataremos durante la primera parte del programa se refiere al acta de sueño. Recientemente la Asamblea Estatal aprobó una sección de este proyecto de ley, el cual contempla beneficios para estudiantes sin documentos. Para hablarnos más del tema hemos invitado a Ramiro Medrano, coordinador de padres de familia de la preparatoria Pájaro Valley y Watsonville también. Bienvenido, Ramiro. Muchas gracias. Cuéntanos acerca del acta de sueño que fue aprobada recientemente por la Asamblea. ¿De qué se trata? ¿Y cómo beneficia a los estudiantes? Pues, eh, el Acta del Sueño aquí en California, y es importante uh, descifrar porque en California y la Acta del Sueño Nacional son diferentes. En California eh, pasó la primer parte del Acta del Sueño, que es AB-130. Uh, lo que esto significa es que estudiantes, um, les llamamos estudiantes AB-540 o de indocumentados, tienen acceso a, a fondos privados que se, ha, se les han donado a universidades en California. Entonces, uh, el año pasado, univers universidades en California este, recibieron aproximadamente seten más de 70 millones de dólares en fondos privados para regalar como becas a estudiantes. La Lucille Packard, toda la cantidad de, de organizaciones sin ánimo de lucro que donan a universidades. Exactamente. Uh -huh. Entonces, las universidades ahora, uh, si es que este bill... Uh, esta propuesta que ya se pasó a la Asamblea y que ahora está en el, en el escritorio del gobernador Brown, eh, es firmada por él, entonces los estudiantes indocumentados tendrían acceso a esos, por ejemplo, 70 millones de dólares, ¿no? En todo el estado de California. Esa es la primera parte. Hay una segunda parte a, a esta ley, a AB 131, que no se ha presentado a la Asamblea. Eh, si, lo que esto dice, esta ley dice, es de que a estudiantes indocumentados, aparte de, de fondos privados de la universidad, podrían aplicar a fondos públicos estatales, por ejemplo, el Cal Grant, Cal Grant. que en, um, en años pasados ha dado hasta 5.500 dólares a cada, a cada estudiante? estudiante por año. Eso es muy bueno. Sí, claro. Entonces, esta segunda parte, como he dicho, no se ha presentado a la Asamblea y yo pienso que, honestamente, va a ser un poquito más difícil que, que la primera, pero ojalá que, que con el, la presión del público y, y nosotros... Eh... De, de toda la comunidad puedan pasar estas esta leyes. Eh, Luis Alejo es uno de los, de los coautores de, de estas propuestas. Exactamente. El, el, el autor principal es Gil Cedillo de Los Ángeles uh -huh. y el segundo uh, coautor es uh, el asambleísta de Watsonville, Luis Alejo. Pero sabemos que hay antecedentes de que cada vez que Gil Cedillo pasa una propuesta como esa, es como la de licencias de conducir, siempre es vetada. ¿Cuál es la posibilidad de que esta vez Jerry Brown de pronto, él ha dicho que sí la aprueba? Pues, este, Jerry Brown ha mencionado anteriormente de que uh, él apoya ¿no? a, a estos estudiantes. Um, no, la verdad es, es, es muy difícil descifrar. este Sabemos que a veces dicen una cosa y por. Dur, por cuando razones, son de candidatos, pero ya de gobernadores son diferentes. Y, y ahorita con los, el problema de los presupuestos, etcétera, etcétera. Yo pienso que la primera parte sí va a pasar bien, la segunda va a ser muy difícil. Para Más pasar. difícil. Bueno, menos fondos privados y aliviar la situación de los, de los jóvenes. Yo pienso que sí. ¿Cuál es la diferencia entre el Acta del Sueño Estatal y el Acta del Sueño Federal? El Acta del Sueño Federal es una ley que. Este, ha sido presentada que provee a los estudiantes indocumentados un camino hacia la legalización. Entonces, la ciudadanía. La ciudadanía. Entonces, este, lo que dice es de que si un estudiante llegó a los Estados Unidos antes de los 16 años, eh, <coughs> ha cursado la preparatoria más de, tres años y se ha graduado y se ha inscrito a una universidad, a un colegio y firma algo que le llamamos en inglés un affidavit uh, que es un, un papel que dice que ellos van a, a eh, proceder comprobante como un comprobante, como un comprobante sí. que ellos van a proceder con la, 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 la ciudadanía con el camino a la legalización entonces ellos a los seis años podrían recibir sus papeles Ok, entonces básicamente una, la federal, da el camino directivo a que sean legales uh -huh. y con todos los beneficios que eso acarrea de créditos privados, públicos. Claro. La a nivel estatal es solamente para, ahorita se sí. aprobó para créditos eh, opción privada. Exactamente. Eh, entonces la, la, la ley federal... Yo pienso que, que también le abre las puertas a los estudiantes a la ayuda financiera, que les decimos, al FAFSA. Uh -huh. Esta es ayuda federal que todos los años da miles y miles de dólares en ayuda a los estudiantes. Pero solamente es ministros. para estudiantes eh, legales, FAFSA, legales, ¿verdad? Exactamente. Y, y la ley, el Dream Act de California, entonces abre las puertas para los fondos estatales. O sea, hay una diferencia. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el estado, sabes, acerca del Dream Act federal? O sea, estas negociaciones. Sabemos que Luis Gutiérrez ha sido uno de los grandes eh, que ha apoyado esta sí. propuesta, pero sabemos se, que. Se ha presentado y siempre se ha rechazado. por Esta última vez se rechazó por el Senado. Eh, y pues siempre le echan la culpa, ¿no? A que a, ahora el Senado está con, a, controlado por los republicanos, pero. En realidad hay un número de demócratas también que no han apoyado esta ley. Que no han apoyado. Entonces. Eh, está muy dividido. Está muy dividido. Sí. Bueno, entonces, eh, tu experiencia trabajando con jóvenes. Eh, ¿Tú has visto que muchos de los jóvenes que son indocumentados de verdad, la experiencia real, cuando no tienen esa clase de apoyo estatal, federal, se dedican simplemente a trabajar y no estudian o se dedican a otras cosas? O, ¿Cuál es la realidad? Mire, yo he conocido estudiantes que eh, al final de su carrera en la preparatoria me dicen, ¿sabes qué? Me voy a ir a México. ¿Por qué no... No tengo el apoyo porque si voy a la universidad y me gradúo, ¿en dónde voy a trabajar? Entonces es, es muy difícil, yo no me puedo imaginar lo que ellos están pasando y, y la presión que sienten ¿no? todos los días que van a la escuela. Eh, otras cosas, yo conozco estudiantes uh, indocumentados que tienen dos, tres trabajos al mismo tiempo que van a la escuela, ¿no? Para solventarse, para, para empezar su guardadito, para que a la hora de graduarse de la prepa, entonces puedan ellos puedan recibir, aunque sea ese poquito guardado, para pagar sus estudios. ¿Pero para los indocumentados en las universidades hay ayuda financiera? Mire, uh, en las universidades públicas ahorita no. Ellos necesitan de buscar becas privadas. Por ejemplo, organizaciones um, no lucrativas, eh, inclusive hay compañías. Um, eh, yo conozco eh, personas que tal vez trabajen en el campo, no y por medio de una compañía como la Driscolls, uh -huh. puedan recibir una beca para sus hijos. Eh, ellos pueden recibir becas de universidades privadas, okay. tales como Stanford, Santa Clara, uh -huh. pero públicas ahorita. Como está la situación, no pueden recibir. ¿Y cuál es la experiencia? La mayoría de estudiantes sabe 540 que no tienen documentos, la mayoría se gradúa, pues me he dado cuenta en las historias que he hecho que son los estudiantes que de verdad le echan ganas, uh -huh. que se gradúan, que sí. quieren salir adelante. En tu experiencia como coordinador padre de familia, ¿es así? Así es, definitivamente. Eh, es, es precisamente lo que estábamos hablando este fin de semana. Que desafortunadamente, eh, muchos de los estudiantes. Mmm, vemos las, la, la situación de la educación ahorita y, y vemos de que muchos estudiantes se gradúan, como decimos en México, ¿no? De panzazo, ¿no? O sea, apenas se, se están graduando con CES, con calificaciones muy bajas. Y esos estudiantes indocumentados, muchos de ellos, ¡as! Ves, ¿no? están muy activos en, en clubs, en, en recaudar fondos, porque, porque ellos saben la oportunidad que, que tienen y no la quieren desaprovechar. Precisamente la siguiente pregunta, sé que estás muy involucrado con el programa del Club del Sueño. ¿De qué se trata este, este programa, este club? Mire, eh, este último hace un par de meses uh, hubo un grupo como de 10 eh, estudiantes que se juntaron y dijeron, tenemos que nosotros apoyarnos mutuamente, ¿no? Si la eh, ley estatal no hace nada, la ley fera, no hace nada, tenemos que hacer algo nosotros. Claro. Entonces, uh, se juntaron y yo uh, me ofrecí como, como el, el coordinador. Coordinador, coordinador del grupo. Y esos estudiantes han estado uh, con, en junta con sus padres uh, vendiendo, uh, poniendo com, puestos de comida, vendiendo este, después de escuela, en uh, back to school nights, y um, haciendo otro, otras actividades y recaudando fondos. Um, acabamos de hacer un, un Akermes una una este, este fin de semana pasado. Uh, yo pienso que nos fue muy bien para hacer el primer año. Uh, recaudamos aproximadamente 3 mil dólares y estos 3 mil dólares van a ir directamente a estos estudiantes que han est estado poniendo todo su esfuerzo. Entonces el propósito de este club del sueño, ¿cuál es? ¿Recaudar fondos? Eh, estar pendiente de las legislaciones. ¿Qué objetivo tiene este club? A Todo eso. Primeramente recaudar fondos para los estudiantes indocumentados. Eh, eh, que se informen también de las becas que hay y que, como había dicho, se apoyen unos a los otros en buscar becas, en, en aplicar a ellas, este, y mandar todos los requisitos. Eh, vender comida, este, tener car washes, recaudar fondos, ¿no? Otra cosa es también eh, informarse, informar, informarse sobre las leyes. E, es, y este, estoy tratando de, de, de preparar a estos estudiantes para que ellos mismos vayan y. ¿Sacrimento? Informen a, a los demás. Ok, ¿no? que vayan a otras escuelas y hablen acerca de su grupo para que se unan todos. Exactamente. Esta semana se gradúan uh, los algunos, la mayoría de los estudiantes del Club del Sueño de la PB High uh -huh. y, se van, y muchos de ellos se van a Cabrillo. Entonces ellos ya están hablando de empezar un, un Club del Sueño en Cabrillo. ¿no? Y estamos hablando de, de apoyar a estudiantes en la Watsonville High School y, y en otras ciudades que quieren hacer que una vean, red ¿no? de, hacer conexión una de apoyo. Red. Exactamente, ese es, ese de es el, uno de, los, de las metas de este club. La mayoría de estos estudiantes que pertenecen a este club, ¿qué ambiciones tienen? ¿Qué sueños tienen? ¿Qué quieren ser? ¿Qué, qué talento tienen? Pues tienen, tienen el, el, la esperanza en que el acta del sueño nacional pase y de okay. que si pasa el acta del sueño nacional. ¿no? En aproximadamente 10 años, ellos ya obtengan su legalización y pueden estar aquí como ciudadanos. La mayoría de estos, de estos jóvenes son hijos de padres de, de, de trabajadores agrícolas, sí. de personas que no han tenido una educación. Un poquito acerca del de, de historial de estos jóvenes. Exactamente. Eh, yo conozco, pues hay de todo, ¿no? La mayoría, um, como muchas familias en Watsonville, son de, de padres indoc indocumentados que trabajan en el campo. Eh, trabajan como eh, laboradores del día, ¿no? Day laborers, este, eh, trabajan en construcción tal vez, uh, de alguna forma, de cualquier cosa, ¿no? Otra cosa que yo también he compartido con los estudiantes es, es, es de que uh, no, ellos no necesitan tener papeles para abrir su propio negocio. Qué y yo conozco a algunos de los estudiantes que sus propios padres tienen negocios siendo indocumentados, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, a tener eso en mente, de que a la hora de ir a la, a la universidad, ellos se pueden conectar con otros estudiantes AB540 y juntos abrir su propio negocio, algo que se llama una cooperativa, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí. ¿Cómo qué clase de, de, de negocio has visto que los estudiantes tengan? Pues, es? este... Mm, por ejemplo, pueden juntarse y tener un, una, una corporación de... de Uh, um, construcción uh -huh. se puede juntar y ya has, un visto eso, ha ya has visto eso que ha pasado has visto yo he visto pero no en Watsonville no okay. en otras en otras, otras partes ¿no? okay. que que okay. se juntan estudiantes y, y hacen su cooperativa y entonces a la hora de hacer sus impuestos no lo hacen con un seguro social sino con un, un, un tax ID number que se okay. dice tiene que tiene que tener un número un número de para de impuestos, poder, de impuestos para los impuestos entonces así de esa forma ellos uh, son como quien dice, todos los estudiantes AB540 serían dueños de ese negocio. Y a la hora Ay, de, de ellos recibir sus ganancias, se los reparten entre ellos. Entonces es una forma. O sea, que... el mensaje es de cooperación, claro sí. de unión, de trabajar en, en, en equipo claro y sí. todo eso. Pero el mensaje a la larga es que ningún estudiante, así si sea indocumentado, tiene por qué de pronto desilusionarse de no ir a la universidad. Siempre hay ayuda. Siempre. ¿Tú ¿Sabes un poquito acerca de los programas que, que, que hay en los colegios en las, para ayudar a los estudiantes a que estudien? ¿Sabes un poquito acerca de esos programas? Pues sí, mire, este, hay programas como. Um, la por ejemplo, la Universidad de Santa Cruz tiene un programa que se llama EAOP, okay. uh, que es para estudiantes de bajos recursos. Eh, eh, programas como Gear Up, eh, programas como Puente. ¿De qué se en trata Cabrillo. el programa Gear Up? Uh, por ejemplo, el, pro el programa Gear Up eh, es un programa que entra a escuelas de bajos recursos, que entra a escuelas donde tienen a calificaciones bajas los estudiantes y um, ofrece esa, ese apoyo, ¿no? esa ayuda a padres, a estudiantes, para que, um, por ejemplo, con tutoría, con este, talleres para padres, para que se informen sobre la universidad, sobre los requisitos para graduarse, um, que los apoya con, por ejemplo, tener computadoras para Qué que maravilla. los estudiantes vayan y, y, y sometan aplicaciones a becas. Um, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un, son programas... Para estudiantes de y para padres de Favere. Para los dos es, es estudiantes y padres, así es. Entonces está Gear Up, está... Eh, si, una, si un joven dice, pero yo quiero la universidad, pero ¿cómo hago? ¿Cuál es el primer paso que tiene que ir a hablar con la con el consejero? Hablar con, la, con el consejero... De siempre escuela? hablar con consejeros, en, en todas las universidades siempre va a haber personas que apoyen a estudiantes AB540. Y hay... Grupos de estudiantes que se apoyan también. Por ejemplo, en la Universidad de Santa Cruz hay un grupo que se llama SIN, Students Informing uh -huh. Now. Ese estudiante sabe 540 que igual se es, están informando, están informando a otros y están apoyando entre unos a los otros. Entonces, uh -huh. siempre, siempre buscar ese apoyo a donde ellos vayan y nunca, nunca este, que bajen la, la moralidad, ¿no? que. que, que, que es, Digan, no, pues sabes que no hay apoyo, no, no hay dinero, no sí. voy a ir a la universidad. Y es que estudios han demostrado que es muy diferente un joven que estudia que un joven que no ha estudiado en salarios. Un joven que no estudia puede terminar en McDonald's ganándose un salario mínimo de 8 dólares. Un joven que estudia puede acceder a trabajar en una multinacional ganándose casi 25 dólares. O sea, la importancia de que todos estudien. Definitivamente. Y no solamente eso, ¿no? Es porque también los estudiantes AB 540 tienen la preocupación de que, bueno, si estudio y, y tengo una carrera al final dónde voy a trabajar si no voy a tener seguro social, ¿no? Entonces, yo lo que yo les digo primeramente es de que tengan la esperanza en el acta del sueño nacional. Tal vez no se pase ahorita, tal vez no, pero de aquí a que ellos terminen una carrera, de pronto ya se ha pasado. Son 10 sí, sí. años, ¿no? Entonces, uh -huh. ojalá que en 10 años ya se haya pasado el, el acta del sueño nacional. Ahora, segundo, yo siempre siempre digo a estudiantes el, el punto de ir a la universidad no es solamente hacer dinero, ¿no? Es a, que te abres las puertas, que conoces a otras gentes, que entonces uh, desarrollas tus facultades, ¿no? De desarrollas tu, 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 tus fuertes, ¿no? Y una educación global se comparten otras culturas. Mejoras tu, tu comunidad. Este. Cuando ya menos lo piensas, ya tienes a otros estudiantes AB 540, y como le digo, abren su propio negocio, eh, hacen su propia non-profit, organización no de, de no lucrativa. Hay tantas oportunidades. La, la Universidad del Estudio abre puertas. Exactamente. Esos estudiantes AB 540 del grupo de Club del Sueño. Entonces, la, la meta es también hablar con legisladores estatales, piensan ir a Sacramento, escribir cartas, mandar cartas a legisladores. Definitivamente, sí. es uno de los planes también. Este, Luis Alejo es, es local de Watsonville eh, y ojalá que este, ponga, podamos tener... Comunicación con Luis Alejo para ver cómo podemos apoyar, la, aunque es por ahorita la segunda parte del Acta del Sueño en California, um, que es la que parece que necesita una pelea más fuerte, cómo podemos apoyar, si tenemos, si los estudiantes pueden hacer llamadas, mandar cartas, eh, etcétera, etcétera. En todo este momento llevan recaudado 3 mil dólares en mm. todo este esfuerzo. ¿Quién desee colaborar con estos jóvenes, eh, a dónde puede llamar, a qué teléfono puede llamar? Me puede llamar a mí. Mi número de teléfono es a uh, área 831-212-1709. 212-1709. Si alguien nos está viendo y dice, yo quiero colaborar con los estudiantes para que puedan ir a la universidad, 212-1709. Y el Club del Sueño es un club oficial en la escuela. Entonces, tendríamos nosotros un número de no lucrativo. Cuenta, un número de cuenta. Claro que sí. Si sí, sí. ellos gustan este donar uh, dinero... Uh, nosotros le podemos dar este número y a la hora de hacer los impuestos pues pueden tener uh -huh. una ayuda. ¿no? Son 10 estudiantes en este momento los que... En pertenecen? este momento 10 estudiantes indocumentados, también tenemos estudiantes ciudadanos que apoyan a estos estudiantes. Ellos no reciben becas, pero todos nos están ahí organizando con nosotros, vendiendo. Son amigos de estos estudiantes AB540 que dicen, yo te apoyo. Y yo vengo a las juntas y voy a los eventos y estoy ahí para hacer el trabajo también. Entonces la importancia también de incentivar de pronto de que estos jóvenes, tú me comentabas que van a ir a otras escuelas como la de Watsonville, quizás la de Santa Cruz, quizás claro. otras escuelas. El punto, y, y ayer precisamente estaba hablando con una de las, de, de las muchachas, la vicepresidenta del club, que me dice, ¿sabes Ramiro, antes de este club a mí me daba como un poco de pena de, de decir, yo soy estudiante de AB540, no sabía la reacción que iba a tener con las personas, tenía un poquito de miedo. Ahora dice, me siento como liberada. Dice, me siento como que yo puedo hablar de esto, como que, es que no era el es un tabú, ¿no? Era el estigma de tú eres el eres 40, eres indocumentado. Exactamente, ¿no? Entonces, uh -huh. porque ella ve el apoyo, ¿no? Eh, este fin de semana hubo maestros que llegaron a la Kermés, estudiantes, otros clubs de la escuela también que, que vendieron, pusieron sus puestos. Entonces ella dice: Pues ahora me siento como que tengo la responsabilidad ahora de. Pasar esta información a otros, ¿no? De, de a, a darle ese poder a estos otros estudiantes que yo sé que están en la misma situación que yo estaba hace algunos meses. Acá es decir algo bien importante: el estigma de ser a 540 ya pasa a ser a otro plano de dignidad, Exacto. de colaboración, al plano de ser indocumentado. Y ese es el mensaje que se quiere transmitir a través de las otras escuelas. A 540 es un estudiante que quiere luchar y que quiere sus derechos y que está esperando. Que una propuesta estatal o federal se. Claro que sí. Y, y como yo les digo, pues recaudamos 3 mil dólares este, en este evento y, pues, ya al, al repartirse, ¿no? Se hacen becas más pequeñas, uh -huh. pero yo les digo, ese no es el punto. ¿Entre 10 personas? Entre 10 personas. 3 mil okay. Les digo, ese no es el punto, ¿no? Es el comienzo. Es el comienzo, es el comienzo y aparte ustedes están haciendo algo. Muy fuerte, muy grande, ¿no? Entonces, véanlo de esa manera. A la hora de aplicar a otras becas, el poner, yo fui cofundadora de un Dream Club en, la, en mi preparatoria, les va a ayudar, se va a ver bien sus aplicaciones a la universidad. Véanlo esto como algo grandioso que han hecho. ¿Tú no sabes si otras ciudades están haciendo esta misma, este mismo esfuerzo, este mismo grupo en otras, en otro condado, en Monterrey? ¿Hasta ahora no has visto nada de eso? No. O sea, es, es el primero bien. en la costa central que de que hecho yo, se tiene del, noticia. Que yo sepa, sí. Ajá. Uh -huh. Y la idea es que se extienda. Entonces, sí, sí, sí. pasemos un momentico. Entonces, el, el acta del sueño estatal, estamos esperando, se aprobó una parte que es para fondos privados. Estamos esperando que sean fondos públicos, sí, fondos de Cal es. Grant. ¿Qué son fondos de Cal Grant? Los fondos del Cal Grant son fondos estatales este, que se dan a estudiantes de bajos recursos uh, y que tienen un promedio de calificaciones. De 2.0 y más. Entonces, a, a la hora de que los estudiantes aplican al colegio o a la universidad y aplican a. Si es que son elegibles al FAFSA, a la ayuda federal, ellos pueden aplicar a, a la ayuda estatal, que son los Cal Grants. Y entonces, a, ellos. ¿Y era cinco mil que me decías? Para aproximadamente, 5 mil 500 dólares al año, ¿no? Para ir a la, a la universidad. A, que tal vez no cubre todo, pero cubre. Uf, Muchísimo, uh -huh. ¿no? O sea, ¿dónde uh -huh. dan 5.500 claro. dólares gratis? ¿no? Y para lograr que esto sea una realidad, se le recomienda que los jóvenes llamen a sus legisladores, que llamen, se comuniquen y sí. que digan que necesitan que se apoye el... el claro acta que sí, a la, a la asamblea estatal, a su asambleísta local, si son de Watsonville o de Salinas, eh, sería Luis Alejo, uh -huh. eh, también a Bill Monning, eh, que llamen a estos personajes para, para que ellos... Aunque ya apoyan esta, esta ley, para que puedan decir, yo recibí X uh, cantidad de llamadas pa, en apoyo a esta ley y, y que tengan un buen caso ¿no? para, para aprobar estas esta leyes de, de AB130 y AB131. Ok, y el Club del Sueño, quien necesite de pronto colaborar, quien desee colaborar, puede comunicarse contigo, Ramiro Medrano, uh -huh. 831, repitamos el número telefónico: 212-1709, o también puede llamar a las preparatorias de Pájaro Valley o de Watsonville y, y ahí los pueden uh, conectar conmigo. Perfecto, Ramiro. ¿Algo más si quieres decir un mensaje final acerca de, de la importancia de esto? Sí, de este este, tema? pues uh, es importante apoyar, ¿no? Uh, nosotros vamos a, hacer, vamos a seguir con esta idea de la Kermes uh, para próximos años. Si ustedes conocen a, a algún DJ, a alguna banda, grupo que quiera colaborar con nosotros, que pueda donar su tiempo, uh, por favor igual llamarme, conectarse conmigo. Y pues también uh, a esos estudiantes uh, ab 540 ¿no? De que le echen ganas de que... Que eh, siempre va a haber oportunidades, de que siempre este, sientan ese apoyo de la comunidad, eh, de que no se sientan ese estigma o ese tabú de decir AB Por favor, hay siempre apoyo en las escuelas, en las universidades, tomen ventaja. Perfecto, Ramiro. A ti, muchísimas gracias por gracias, semejante tan, tan interesante, tan adecuada. Y ya regresamos con Latinos al Día. ¿Podría aprender a leer y escribir en español? ¿Recibir su certificado de primaria o secundaria? La Manzana Recursos Comunitarios ofrece clases en español, compuestas de un grupo de estudio, tutoría personal, laboratorio de computadoras y cuidado de niños. Todo esto totalmente gratis. Una vez que termine su estudio, usted recibirá de la Secretaría de Educación Pública un certificado oficial donde compruebe que ha terminado la primaria o la secundaria. Nuestra misión es ofrecer el apoyo necesario para que fortalezca sus habilidades de lectura y escritura. Hola, soy Oliva. Yo solamente estudié la, la primaria en México, pero gracias a este programa ya estoy estudiando la secundaria. Hola, mi nombre es José. No tuve la oportunidad de estudiar en México, pero gracias a este programa estoy a punto de recibir mi certificado de primaria. Tenemos dos horarios. De lunes a jueves, de 9 y media a 11 y media de la mañana. Lunes, miércoles y jueves, de 6 y media a 8 de la noche. Si desea más información, llámenos al 724-2997, extensión 215. O visítenos al 521 Main Street, Cit Y, en Watsonville. Venga y Bueno, me llamo Sara Clarenbach. Soy directora de abogacía, participación comunitaria y relaciones con los medios de comunicación en Salud para la gente. Salud para la gente es un centro de salud calificado por el Gobierno Federal con clínicas en Watsonville, incluyendo en varias escuelas en el Distrito Escolar del Valle del Pájaro, y dos sitios en Santa Cruz que incluye Elder Day, un centro de salud diurno para adultos. Salud provee atención médica primaria para toda la familia. Los departamentos médicos, dentales y de optometría cuentan con 15 médicos, 10 dentistas, un optometrista y personal de apoyo. Los médicos ejercen medicina interna, obstetricia, ginecología, pediatría y medicina familiar. En el año 2008, Salud atendió más de 18,800 pacientes, haciendo un total de más de 102,600 visitas. La organización ofrece atención médica a la población de bajos ingresos en la Bahía de Monterrey en inglés, español y otros idiomas. Todos los pacientes son bienvenidos en Salud, que acepta aseguranzas privadas, aseguranzas públicas y cuenta con un programa de descuento para los pacientes sin seguro. El personal de salud ayuda a los pacientes sin seguro médico a solicitar aseguranzas públicas, de modo que para ponerse en contacto con nosotros ya tienen los teléfonos. Bienvenidos a salud. Gracias. En la segunda parte del programa Latinos al Día, hablaremos con el director ejecutivo de Barrios Unidos, quien nos hablará de los programas de reinserción para personas que han estado en la cárcel. También nos dará su punto de vista sobre el programa de comunidades segu seguras y sobre la ley que busca liberar a los presos en las cárceles de los condados. Hemos invitado a Nani Alejandro, director ejecutivo de Barrios Unidos. Bienvenido. Gracias. También a Tomás Alejo, miembro de la coalición SCO, ¿verdad? Sí. Bueno, comencemos a hablar sobre el programa de... Hace poco hubo un evento por Barrios Unidos donde reclusos vinieron a nuestras comunidades a hablar sobre su experiencia. ¿Cuál fue el resultado de ese evento y por qué era importante que la comunidad sepa acerca de su condena? Bueno, eh, el evento este era de eh, personas que, han, eh, que habían estado sentenciados a, a la prisión por vida y en, en su tiempo que estuvieron encarcelados... Ellos pudieron mejorar su vida y cambiar su, sus modos de vivir, sus modos de pensar. Y el Estado miró que tenían uh, la, el derecho de, de salir. So, después de 25, uh, un muchacho que tenía 28 años, uh, lo dejaron salir, <coughs> abajo de aprobación también. Y lo que, la, el evento era para educar a la, a la comunidad, uh -huh. que la mayoría de presos van a regresar a, nuestra, a nuestras casas. Uh, uh, regresan a, a, a sus barrios, a, a programas, a, a donde les den el, el permiso de salir. Uh, y tenemos que prepararnos para, para ayudarles. ¿Qué es lo que podemos, la comunidad puede hacer para asistir a estas personas cuando, cuando regresen a, la, a, 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 las, a las comunidades? Sean Salinas, Watsonville o Santa Cruz. Uh -huh. ¿Qué es lo que estamos haciendo para para recibirlos. Perfecto. Tomás Alejo, en tu opinión, ¿qué debe hacer la comunidad para prepararlos? ¿O qué piensas tú de, de esta plática con, los, con las personas? ¿Qué piensas tú de eso? Bien. Primeramente, es importante que, que digan su historia, ¿verdad? Porque muchas veces la sociedad tiene una impresión negativa de prisioneros o gente que, que juega encarcelada. Uh, muchos, mucho tiempo en televisión y ¿no, con programas siempre se, enseñan que y la mayoría de gente, gente de, de raíces africanas o latinos, um, que son los criminales, ¿verdad? So, es importante que la gente diga su historia, que no, no que un, más porque una, una vez hacer un, la gente o la persona hizo un, un crimen, que no, no, no es así, va a ser así en toda su vida, que tienen la oportunidad de cambiar. De, de hacer una persona diferente. So, esas historias son importantes para cambiar la mente de la sociedad, que, que sea rehabilitación para personas. Esa es, mi, esa es mi pregunta, Nani. ¿Tanto tiempo tú trabajando con prisioneros, ayudando? ¿Un prisionero en la cárcel sí se rehabilita? Uh, <coughs> sí se sí, rehabilita. Es que los prisioneros, los, especialmente los que vinieron, estas son personas que han, estaban sentenciados cuando tenían... 17, 18, 19 años. Wow, muy jóvenes. Eh, muy jovencitos. Y, y se cometieron un error. Uh, unos posibles eh, se tomaron una vida. Uh, y, y tienen que, que, que estar responsables por eso. Pero ya después de 25, 30 años en la prisión, uh, uh, una persona cambia su, su modo, uh, de, 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 de modo de vivir, de pensar. Uh, y especialmente si tiene uh, el contacto con la, con la familia, uh -huh. la familia es muy importante y eso le decimos siempre a la gente que, que no abandonen a, a, a sus familiares. Es muy importante, no hay que abandonar a los no presos de la cárcel, visitarlos. No, sí. Porque sabemos que, que van a salir y mientras que tengan ese contacto con la familia es muy importante para ayudarles para regresar, porque si no hay, hay otra familia eh, en el barrio. Este, you know, pandillas, hay pandillas, hay drogas, hay alcohol, todo, todo eso se van a meter y si no, si no está alguien ahí para asistir. ¿Y cómo se prepara la comunidad para cuando ellos salgan? ¿Qué debe hacer la comunidad? Bueno, uh, como dijo Tomás, uh, tenemos que mirar a esas personas como personas humanas que cometieron un error, uh, pagaron su delita y ahora tienen que salir a, 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 a mejorar, a, a ayudar. Y muchos de ellos, sí, eh, lo miramos nosotros que después de tantos años en la prisión, ellos quieren cambiar el sistema, a, a cómo los trataron a ellos, a cómo se miran a los jóvenes que se están metiendo en, las mism en los mismos pasos que ellos tuvieron. Uh -huh. Y, y ese, es, ese es un error que hemos cometido de no mirar entre esos lugares a buscar a, este, soluciones para, para ayudarnos, porque lo, los jóvenes están mirándolo a, a los presos. O, a pandilleros que, que ellos quieren hacer como ellos. Uh -huh. Si ellos nos ayudan a, a decirle que este no es el camino que queremos que ustedes sigan, entonces eh, tenemos más, más, estamos más avanzados uh -huh. y tratarlos como humanos. Perfecto. Eh, Tomás, ¿cuál es tu opinión eh, para un, un prisionero cuando sale de la cárcel está listo? Pero tú piensas que hay otras maneras alternativas para la encarcelación. Eh, para, para rehabilitar a la gente que está metida en el crimen, sin necesidad de meterla a la cárcel. ¿Qué piensas tú de, de esas alternativas? Pues, o, o, ahorita es la única. No tenemos muchas alternativas porque las, las cárceles están llenas, ¿verdad? Ahorita el, la Corte Suprema dio un orden al, al, al Estado de California uh, a soltar casi 30, más de 30 mil personas porque de las condiciones que, que, que están ahorita, you ¿no? Know, son son bien mal y, y bien graves, so, es importante uh, mirar alternat alternativas de encarcelamiento mm -hmm. um, y, y la, la sociedad tiene la responsabilidad mm -hmm. de hacerlo uh, y you no know, uh, mirar otras formas de, de cómo pueden uh, hacer cosas diferentes uh, en vez de, de encarcelación uh, como You know, work release programs, mucho, muchas diferentes cosas. Uh, también hay un programa en, en Watsonville que es un, un, un ejemplo uh, bien positivo que sí se puede okay. y, y, y ahí se pueden hacer su, su tiempo y al mismo tiempo pueden uh, aprender como cosas espirituales y diferentes cosas como, como mejorar su vida. O sea, en tu opinión, ¿se necesitan más programas como si se puede para Correcto. que sean programas alternativos a la encarcelación? Con sí. más programas como si se puede, la gente se puede rehabilitar. Sí. ¿Qué piensas? Sí, pues, te, porque sabemos que van a salir y tenemos que trabajar, antes, antes de salir, tenemos que trabajar con ellos adentro de la prisión para ayudarles, para darles recursos que, que hay en la comunidad, uh, por el Estado. Uh, a dónde van a regresar el condado que van a regresar a la ciudad uh, darles esos recursos donde donde lleguen ellos a, a la comunidad mm. ya uh, asistiendo uh, juntas consejeros uh, y, y trabajos uh, uh, trabajo que es lo más importante bueno el trabajo es muy importante pero uh, uh, la relación es que uh, el trabajo no, no no está verdad uno acá afuera anda buscando trabajo Bien. con, con la educación y todo y luego esta persona sale sale de la prisión con, con, su, con ese, con ese récord que, 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 que tiene que marcar que estuvo preso. Bueno, la, la aplicación muchas veces la la avientan a, a la basura. La, niega. So, la persona tiene muchas dificultades de, de conseguir, trabajo. conseguir trabajo, pero por eso, por eso en la comunidad tenemos que prepararnos. ¿Cómo podemos educar esta, a, a, a nuestros nos familiares? Porque you know, muchos de nosotros tenemos fami familiares en la prisión. ¿Cómo los podemos uh, uh, educar mientras que están adentro, conseguirles trabajo, conseguirles consejeros, para cuando uh, pisen la, la, uh, la calle, la calle uh, tengan mejor oportunidad de, de, de quedarse? Súper importante. Lo que tú dices sí. es que no solamente es responsabilidad del preso, sino de la familia. De la, la familia. familia sí. Antes de que un prisionero salga, sí. que ya ha cumplido su condena, hay que conseguirle un consejero, tenerle trabajo para que cuando salga ya pueda estar listo. Sí. Es, es, es responsabilidad de toda la comunidad, uh -huh. porque todos, todos sabemos que y si, eh, y si todos ayudamos un poco, va, esa persona va, va a tener mejor experiencias al salir, porque siempre, cuando están encerrados, vienen como, ¿cómo le nombran? Post-traumatic stress. Este, por lo que pasa, es como un veterano regresando. Estrés post-dramático. Sí, regresando uh -huh. de la guerra, estamos mirando eso. Sí. <coughs> Muchos veteranos también. Sí. Estamos mirando en la prisión. Precisamente había una, una ley en este momento que dice que los prisioneros van a regresar a las cárceles de los condados. Sabemos que la cárcel de Santa Cruz ya está al límite, está uh -huh. sobrepoblación. O sea, ¿cuáles van a ser las consecuencias de, de esa ley, de poner en efecto esa ley? Bueno, eh, los oficiales dicen que, que va a estar duro sin, sin fondos. Y si no hay fondos... Uh, no va a funcionar. Pero al, al mismo tiempo tenemos que mirar las alternativas que Tomás uh, estaba diciendo, uh, uh, centros comunitarios, tenemos que estar eh, involucrados a, a, a ayudarles, a, a mirar uh, qué es lo que podemos a, la, el condado de Santa Cruz puede hacer uh -huh. para asistir a eso. ¿Qué piensas tú, Tomás? ¿Cuál va a ser el, el impacto de que estos presos salgan a las cárceles de los condados? So, ahorita hay mucha preocupación porque como la televisión dice que, que, que van a subir crimen y, y delitos y cosas así, ¿no? pero um, la gente que van a dejar salir de, de las cárceles, prisiones, van a ser gente con delitos menores, que no son violentos, ¿verdad? Esos son los primeros. So, esta gente es, es el tipo de gente que debe de estar in, in, en centros de rehabilitación y no en la cárcel primeramente. Ahora tenemos la responsabilidad eh, a fuerza hacer algo en vez de encarcelar a la gente. Ahora, ahora tenemos que, que hacer, no, no, no tenemos opciones, ¿verdad? So, ahorita hay también dineros uh, viniendo a los, a los condados para hacer más programas de rehabilitación. Se so, va a ver más dinero para eso. Um, y, y, y creo con, con la comunidad trabajando juntos con la policía, con, con grupos en la comunidad podemos hacer algo mejor Sí, pero me refiero también a la ley firmada por Jerry Brown uh -huh. que a partir de creo que es dentro de unos meses uh -huh. los prisioneros de las cárceles, de la prisión sí. van a ser traídas a las cárceles de los condados yeah. y sabemos que están al límite, la cárcel uh -huh. del condado de Santa Cruz ya está al límite sí. ¿Cómo, ¿Cómo piensas tú que va a ser eso? O sea, precisamente piensas que precisamente los programas de alternativos que tú decías o cuál va a ser el impacto de eso. Yeah. Pues, pues es lo que van a, van a necesitar estos programas más en vez de encarcelarlos. Tenemos, tenemos, ahorita tenemos, tienen el, 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 la cárcel, de, 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 se llama el Sheriff's Rehab, donde antes les, les los enseñaba cómo como pintar carros, tienen clases de diferentes tipos. Esa cárcel ahorita está cerrada. Es el, el, el minimum security. Uh -huh. Tienen que abrir esa cárcel otra vez pa, para también otra vez enseñar a los, los prisioneros... Querían, vocacionales, actividades vocacionales. La, la mayoría de, de, de prisioneros que hemos visto que han tenido, tenido uh, programas uh, este, vocacionales, en, vocacionales en, en, en las prisiones tienen más este, oportunidades de, de, de salir, agarrar trabajos. Ahorita estamos trabajando con varios, varios uh, prisioneros. Exprisioneros que este, eh, 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 se reunieron con su familia, están trabajando, tienen su hogar, tienen todo, todo porque hubo programas. Entonces, estos últimos dentro años, de la prisión, donde pudieron ellos prepararse. Sí, estos últimos años han, han cortado todos esos programas. O está muy, muy difícil ahora. O sea, ahora tienes personas nomás encarceladas en sus celdas y, y los programas de recreación, todo eso ya, ya no existe. Programas de arte que que estaban muy muy populares en, en, en las cárceles ya no existen esos programas entonces tenemos un problema estructural uh -huh. van a sí. venir presos a las cárceles del condado sí. y no hay lugares uh -huh. pero tampoco hay alternativas entonces un problema coyuntural Sí. ahorita en adición al programa de Comunidades Seguras sabemos que tú estás muy involucrado con ese programa uh -huh. Tomás y ustedes han dado charlas y educado a la comunidad acerca de eso, la asamblea estatal hace poco, bueno varios condados aprobaron una resolución para poder optar por salirse o no del programa, sí. ¿qué es lo más reciente de esto? Pues pasó ahorita en la asamblea el, um, el, un, un, un bill un policía que se llama um, AB 1081 Uh, y y este, este, o, ahora pasó la digestación, esto iba a ir para el Senado, y con esto puede cambiar la ley en California. Que, que, el, You know, no, no van a, a deportar gente que, que están encarcelados por delitos menores o que son, o que son inocentes. So, es algo positivo que está pasando. Y lo que no, queremos sí. hacer es, es educar a la comunidad you know, de, esta, de esta ley y, y, y cómo okay. las afecta y qué son sus derechos. Uh -huh. Tenemos un evento este viernes a las seis en, en el Colegio de Cabrío en Watsonville. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a tener um, invitados de un programa de, en, en San José que se llama Siren, Siren, y van a hablar de, de la ley, lo que está pasando en el Estado, en, en la ley federal, y, y cómo la, la afecta a la comunidad. ¿Es el viernes qué fecha es? Viernes Viernes el 3 de junio. 3 este de viernes, junio. Yeah. ¿En dónde va a ser? En el Cabrillo es de Watsonville. Sí. Ok. Quiero uh, este, también mencionar que uh, hoy en el periódico el... El, la, la ciudad de San Francisco está mirando cómo, cómo van a trabajar ellos, para este, porque en San Francisco tienen de uh, Sanctuary Human en esto y quieren ver cómo uh, pueden, uh, uh, donde no tengan que reportar, que es una cosa que tenemos que mirar aquí en, en Santa Cruz con el alcalde. Y quiero, yo quiero darle este apoyo y, 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 y darle props a los... A los jóvenes que, que le están poniendo presión a, a, aquí en la, a la ciudad, especialmente al alcalde, que tienen, tienen que buscar maneras diferentes y no tener miedo de, 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 de perder fondos federales, porque no está bien que estén deportando a nuestra gente así. Si uno comete un, un, un crimen, es, pero cuando van y arrestan a, a personas y se levantan a otra gente que, que no, posiblemente no tenía, a, o un ticket, eh, eh, eso no es, no es razón de, de, uh -huh. de, de, de separar la familia. En varias ocasiones que yo he entrevistado al departamento de Alguacil, dicen que ellos de verdad, ellos no pueden, no, no tienen, cumplen con su deber, ellos no tienen la posibilidad de decir sí o no si ellos cumplen con la ley federal. Sí. ¿A la larga entonces el problema es de las leyes y no de ellos? Bueno, es de las leyes, sí, pero como alcaldes y como líderes de la comunidad, pueden hacer un, una resolución como la han hecho para la guerra y todo eso, para decir, sabes que nosotros no estamos en acuerdo de esto. Es, ahorita es lo que, lo que yo miro que le están pidiendo, que, que, que eh, en, en, de dar ánimo, ¿verdad? Que uh -huh. Santa Cruz siempre... Ha, ha, ha sido que, que una comu comunidad progresiva. Uh -huh. Pero hace poquito exactamente, creo que el concilio se reunió hace poco y creo que la resolución no fue aprobada. No fue aprobada, por eso digo que el, el, y los, los, los jóvenes o sea, se han levantado. Watsonville se la sí la aprobó. Sí, los jóvenes de you know, la comunidad y los Brown Berets y, y diferentes estudiantes uh -huh. le están poniendo presión al alcalde y, que, y les, les queremos dar uh, you know, a los jóvenes que sigan adelante, que, que, que pongan, le pongan presión, para uh, cambiar esa ley aquí en Santa Cruz. Andría. Tú comentabas entonces lo de San Francisco. ¿San Francisco entonces qué es lo que, qué es lo que va a decir? ¿Va a colaborar con inmigración o decidió no colaborar? Bueno, ahorita, uh, uh, como uh, no tengo toda la información, pero como estaba leyendo hoy, este, no, no van a uh, cooperar. Que si una persona tiene el derecho de salir, lo van a dejar salir. No lo van a detener para, uh, para sostenerlo. O sea para, que no van a ser parte de comunidades seguras. No. Bueno, eh, eso todavía está están en, platicando, pero la, lo que el sheriff está diciendo es que no van a, a, a sostener a una persona porque es indocumentado y si tiene el derecho de salir, okay. eh, no lo van a sostener para para ICE. O sea, que eso que eso sería un ejemplo aquí para las comunidades eh, en Santa sí, Cruz para que hiciéramos lo mismo. Sí. Uh -huh. ¿Tú cómo piensas comunidades seguras ha separado familias o cuál ha sido el impacto más grande para las familias? Es uh, el impacto es el um, cuando, cuando la gente you know, tiene tienen miedo miedo de reportar crímenes, verdad lo que está pasando en la comunidad um, no tiene las relaciones que tiene con la policía es, es negativa, verdad porque tienen miedo. Eso es la, la cosa más, más grave lo que está pasando. También hay, hay historias aquí locales de, de, de you know, familiares que fueron deportados por este por esta por esta ley que no cometieron un crimen grave. No no, no y por cosas menores o delitos menores. So, está impactando a mucha gente, um, you know, hasta a, mi, a mis amigos también y, y gente en, en nuestra organización. So, you know, tiene un impacto por toda la nación, ¿no? en Santa Cruz, el estado y también la nación. ¿Cuál piensas tú que ha sido el impacto de este pues Tenemos que cambiar porque este, eh, está separando familias. Uh, cuando, cuando retiran a, pues, especialmente al que está eh, eh, trayendo lo necesario para la comunidad. El, el proveedor. Lo retiran y se quedan los niños. Eh, el, el impacto que tienen los, en los niños, a, a los jóvenes, eh, este es, un, es una eh, es, es una razón para darles más a los jóvenes que, que, que anden en la calle y todo eso, si no tienen al, al, al padre o a la madre ahí que los que los dirija. So, Entonces la solución cuál está? La solución está en que oficiales de la ciudad pasen resoluciones aprobando. Sí, pues la comunidad tiene porque eh, eh, como hemos mirado eh, el, la reacción de, del, del pueblo de Santa Cruz que ah, eh, como muy ah, muy negativo ah, a, la, a la gente latina uh -huh. y tenemos que cambiar ese, ese cambiar modo, la mentalidad la mentalidad para decirle que este, aquí estamos y no nos vamos y, y, y muchos de nosotros que hemos nacido aquí en Estados Unidos tenemos que levantarnos, ayudar a nuestros hermanos, no le hace de dónde vengan, ay, ayudarles y ponernos enfrente, que no los vamos a dejar que, que, que la inmigración los, por eso en, en, en Barrio Unidos pusimos un que la migra no entra aquí. Uh -huh. Porque tenemos que tener lugares donde la gente se sienta segura que puedan ir y que no nos van a afectar. Entonces ya tenemos que los abogados y ayudarles. De malas para saber a dónde, dónde están sus hijos, uh, para dónde los van a deportar, a dónde van y tener la, la, la familia que siga uh, unida. Sa Santa Cruz es una ciudad santuario, ¿verdad? Santa Cruz es una por ciudad nombre, santuario. Ahorita. Por sí. nombre. Sí. Por nombre. Entonces, ¿qué significa que sea una ciudad santuario? ¿Qué significa? ¿Que la, que la migra no va a poder entrar? Que, bueno, este, eh, eh, como en el tiempo de, de, de la guerra del de Salvador, que, que estaban protegidos uh, por la ciudad, Uh, para, uh, para que no los deportaran los tenemos que hacer la misma cosa aquí para toda la gente, que darles la oportunidad de cómo pueden uh, recibir su residencia legal, asistirlos, porque eh, no estamos parando, Entonces, mientras que la economía siga como está, uh, la gente va a seguir viniendo, uh -huh. estas son familias, son humanos, tenemos que tener ese, ese corazón, este... Eh, para poderles asistir. Claro. Mm. Tomás, cuéntanos, ustedes se han reunido con autoridades del departamento del Alcoacil, han hablado, han expuesto de su uh -huh. caso, ¿qué reuniones han tenido con ellos? Con el concilio de Santa Cruz. ¿Y con de pronto con el sheriff, con la policía? Pues, uh, con el, lo que salió en el periódico ahora, uh, ahora um, el sheriff Ward, lo, lo que está pasando es que ahora se, you know, está um, cambiando su mente y trabajando con, uh -huh. con... Porque eso es positivo, ¿verdad? Quiere, quiere cambiar las relaciones con, uh, con secure communities aquí en la, en la comunidad y, y, y no deportar gente que están ahí por delitos menores o que son inocentes. So, eso es una cosa bien positiva lo que está pasando. Y esto fue no, no porque el sheriff White cambió su mente, él solo, era, era porque hay presión... Pero es en San grupos, Francisco, ¿no? Ya, yeah, en San Francisco, pero ahora él quiere también you know, seguir la misma... Uh, paso lo que está pasando en San Francisco, aquí en Santa Cruz también. Y eso porque la comunidad está organizando. Y uh, está poniendo grupos, presión. Yeah, presión, estudiantes, grupos en la comunidad, grupos como Barrios Unidos, Core los Watsonville Brown y también con su ayuda, también, formando la comunidad latina de esta ley. Es bien importante. Pero ustedes han tenido diálogos cara a cara con las autoridades donde han dado a conocer los problemas de este programa Comunidades Seguras, reuniones con ellos han tenido. Hemos tenido juntas con Sheriff Folwack, nosotros hemos, Uh, encontramos uh, los, los números del Estado uh -huh. um, y, y, y Santa Cruz es, es seis, el número seis de, de todos los condados que están deportando gente inocente. Y si tenemos esos números. En California. En California es el sexto, el sexto condado, condado donde yeah. están deportando a la gente. Exactamente. Y, y es, esa información lo traímos a Sheriff Oakes y, y le dijimos, eh, tenemos que cambiar estas cosas, estos números. Santa Cruz es, es un condado que, que se, se considera liberal, ¿verdad? Liberal y, y, y progreso. So, con esos números you know, es como hipocresía. Tenemos que, que tomar este... voz este, doble bueno, standards. Yeah. Yeah. Entonces, ¿cuál es el mensaje, Nani, alrededor de todo esto, con las prisiones, comunidades seguras, por larga, todo mm -hmm. esto va ligado? Bueno, ahorita tenemos una oportunidad por el, el modo como está el Estado eh, fiscalmente. Eh, se necesita eh, que eh, buscar alternativas uh -huh. para, para el encarcelamiento. En, en, en el Estado de, de, de California tenemos 8 mil eh, presos. Uh -huh. ¿Tú me que, tenías una, una camiseta sí, con, las, número, con mira, las prisiones? Tenemos, por cuando miramos esta. esta <coughs> Esta le decimos porque sabemos que las prisiones no es la solución. Uh -huh. Y todos los, los lugares donde, ten, donde están las prisiones. Uh -huh. ¿no? Y ahora miramos en las escuelas. Eh, en, en Los fondos que están yendo a las escuelas sobre, sobre lo, lo, lo que está yendo a las prisiones es muy, 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 muy retirado. So, tenemos que hacer algo para cambiar esto. Que las, las prisiones encarcelando a la gente no va a ser la solución. Entonces, el mensaje: invertir más en la educación. En y más evitar alegración. el encarcelamiento ah, ah, de las personas yeah, sí. y tenemos programas de rehabilitación. Sí, yeah. y, y la otra para nosotros mismos como latinos, uh, estando uh, cultural y espiritual, uh, a, a, a lo que sea espiritual para la persona lo que le ayude, pero culturalmente tenemos que mirar que, que venimos de una sangre muy rica, tenemos una sangre que llamamos creado muchas cosas enormes, que, que gente ahorita están estudiando. Uh -huh. y, y, y para darles a, a, los, a los jóvenes más a, oportunidades para que vayan a la, a la escuela. Ahora, este, entre africanos y latinos, somos la mayoría uh -huh. de gente en las prisiones. No somos la minoría, somos la mayoría en las prisiones. Sí, somos, somos la mayoría en las prisiones. Uh -huh. este, en, 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 en Estados Unidos... Hay más de doscientos mil veteranos en, en, en prisión. Doscientos oh, no mil? Es un número exorbitante. Y, y vamos a mirar más con ahora con los, los muchachos y las muchachas viniendo, regresando de, de, de Irak y, y Afganistán. Esa gente también está, eh, y si miramos lo que le está pasando. Síndrome postdramático. Mm -hmm. sí. Llegan de una guerra y no se acomodan a la sociedad, yeah. la sociedad no los prepara para reinsertarse, entonces cometen estamos, crímenes. Estamos mirando la misma cosa que pasó con los veteranos de Vietnam. Yo soy veterano de la guerra de Vietnam. Yo sé lo que me pasó a mí y lo que pasó a muchas personas como yo. Y lo estamos mirando exactamente a, a estos jóvenes que están regresando. Y tenemos todo. que asistirlos, porque si no, van a seguir en la prisión. ¿Qué tienes que decir? Pues, también quería que eh, compartir mi, mi, mi historia también. You know, yo fui también un, un ex-recluso, ex-prisionero. Um, y, y, you know, cuando yo salí me dieron mucho soporte, you know, organizaciones como Sí Se Puede, Barrios Unidos, y también me dieron la oportunidad de trabajar en la, en, en la escuela de Cabrillo College, el, el colegio. Um, y ahí comencé mis, mis estudios de, de Cabrillo yo fui a la Universidad Universidad de Santa Cruz y uh, terminé también mis estudios ahí también. ese no es más un ejemplo que un presionado puede cambiar su vida. Y con la, escu con la escuela y con, y con grupos de soporte, como sí se puede, Barrios Unidos, podemos hacer algo mejor. Ese Tenemos, es el mensaje yeah. más importante. Exacto. Tú lo has dicho, yeah. un yeah. prisionero puede rehabilitarse si puede mm -hmm. cambiar la vida si tiene mm -hmm. organizaciones, yeah. tiene educación y mm -hmm. tiene las ganas. ¿Qué hubiera sido si tú te hubieras tenido ese apoyo? ¿Dónde estarías hoy? Si no lo tenía, en la cárcel todavía o en la prisión. Ok. Yeah. Entonces, yeah. ahí es el papel tan importante mm, que sí. tienen agencias como Barrios Unidos, si mm. se puede, sobre todo que mm -hmm. estudiaste y que lograste rehabilitarse. Yeah. Eso es lo más importante. Yeah. Bueno, Nani, muchísimas gracias a gracias. ti por tu intervención, mm. a Tomás, a ti por gracias. tu intervención, por mantenernos mm -hmm. informados en este tema de comunidades seguras. Y gracias a usted por su sintonía. Latinos en su programa de televisión comunitaria del condado de Santa Cruz. Muy buenos días.